En, contra, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, con las personerías municipales, como agentes del Ministerio Público, también haciéndole seguimiento permanente a los municipios, a los 85 municipios que han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo con riesgo extremo, es decir, con alta probabilidad de ocurrencia de hechos violentos, así como también los 206 municipios en todo el país que hemos advertido en riesgo alto por violencia que pudiera ocurrir por la incidencia o por la injerencia de los grupos armados irregulares. El llamado, por supuesto, es a decirles que hay que rodear a la institucionalidad, hay que confiar plenamente en nuestras instituciones. Tenemos una institución, un aparato institucional fuerte, vigoroso, en el que hay que confiar y hay que rodear, y un sistema democrático sólido. La invitación es a todos los ciudadanos en el territorio nacional, en todos los lugares, en las zonas rurales y urbanas, a que salgan a votar libremente, que lo hagan sin presiones, sin coacción alguna por parte de los grupos armados irregulares, las organizaciones criminales y cualquier otro flagelo que quiera incidir en el ejercicio legítimo al voto.